no es normal. O sea, el ser humano siempre tiene miedo ante lo desconocido y ante la posibilidad de la muerte. ¿Eras consciente que la guerra se estaba perdiendo, a diferencia de lo que se decía en los medios masivos de comunicación? Mira, yo no tenía ninguna duda que la estábamos perdiendo. A partir de, primero que yo, a partir del 21 de mayo, o del 23, cuando me enteré que había, se había cumplido el desembarco inglés en Bahía San Carlos, a partir de ahí yo consideré, esto ya no es lo mismo. ¿Okay? Pero además de eso, nosotros recibíamos a los aviones Fokker que hacían el puente aéreo todas las noches con Río Grande, por lo tanto, teníamos contacto con la gente que volvía de Río Grande. Por lo general volaban llevando provisiones, armamento, etcétera, y volvían trayendo gente. Así que estábamos absolutamente informados por la gente que venía de Malvinas, sí, sí. ¿Cómo era la relación puertas adentro de la escuadrilla? Imagino que también deben haber vivido dos etapas muy diferentes, lo que se vivió durante la Guerra de Malvinas y el volver a tu casa y reinsertarte en la sociedad. ¿Cuáles fueron las vivencias de esas dos etapas? Normalmente era menos de 24 horas, volver era catastrófico, o sea, muy feo, muy mal. Sobre todo para los chicos, porque los chicos no entienden, la mujer tampoco, hay muchas cosas que no se entienden, que es muy difícil de manejar. Cuando volví, sentí el vacío que sintieron casi todos los grandes excombatientes. Viajaste en la misma escuadrilla con Carlos Lecour cuando llegaron a hundir la fragata Arden. ¿Qué recuerdos tenés de ese vuelo? De ese vuelo lo que recuerdo fundamentalmente es que bajamos, que volvimos no celebrando nada, absolutamente nada. Habíamos ido, justamente ayer o antes de ayer recibí una foto por mail, una foto del momento en que nosotros bajamos del avión y está todo el mundo reuniéndose con nosotros para, entre otras cosas, saber qué había pasado con la primera sección. Entonces nosotros volvimos de una manera muy profesional. Ninguna celebración, no había nada, no hubo nada de eso. Estábamos preocupadísimos por los tres aviones nuestros que no habían regresado. Pensábamos que habían sido derribados, sabíamos que habían sido derribados y pensábamos que a lo mejor estaban todos muertos. Y me acuerdo que bajamos y de una manera muy profesional fuimos a la sala de pilotos y nos encerramos ahí para hacer el informe final del vuelo sin ningún tipo de influencia de ningún otro, etc. Hicimos un informe completo y recién ahí los tres pilotos lo entregamos al comandante de la escuadrilla y recién ahí salimos y empezamos a vernos y a hablar con el resto de la gente. ¿Cómo veías al equipamiento que tenía la Armada Argentina con respecto al del enemigo inglés? Sin bajar a nivel de detalle, basta pensar que nosotros combatíamos contra la tercera marina del mundo apoyada por la primera potencia. O sea, que cualquier cosa que hubiéramos tenido hubiera resultado insuficiente. Y lo que nosotros teníamos en ese momento era muy limitado. ¿Qué valores rescatás de aquellos combatientes que dejaron la vida en Malvinas y que no tuvieron ninguna voz ni voto a la hora de decidir embarcarse en una guerra? En general, ningún soldado elige la guerra. La guerra la eligen los políticos en casi todos los países del mundo u otras personas. Los combatientes no eligieron, no son los que deciden si se van a la guerra o no. A la guerra fuimos porque nos ordenaron que teníamos que ir y nuestros valores nos indican y nuestra formación nos lleva a que las órdenes son para ser cumplidas. ¿Cuál fue la situación de más riesgo que tuviste que enfrentar en combate? La del 21 de mayo. Fue el día de nuestro bautismo de fuego. Salimos seis aviones en los últimos ataques de la tarde. Y cuando nos asignan la misión, iniciamos el prevuelo diciéndonos que íbamos a atacar un carguero con dos aviones de escolta, dos destructores ingleses de escolta.
cuando estábamos terminando el prevuelo nos dicen que había más escoltas. Y cuando íbamos caminando hacia el avión nos dijeron que no había carguero y que eran 12, un mínimo de 12 destructores en el estrecho de San Carlos y que atacáramos lo que pudiéramos. Cuando estábamos llegando a la zona del estrecho, ya la primera sección estaba combatiendo. Y nosotros escuchamos por radio a uno de los pilotos, que era Márquez, que decía Harrier. Y al poco tiempo escuchamos al capitán Filippi que gritaba: soy Mingo, me eyecto. Le tomamos conciencia de que nos estaban derribando, era una práctica de tiro al pichón. Una misión casi suicida, porque era muy posible que perdieran la vida. Los estaban derribando después de combatir y de pasar y de atacar el mismo. Después nos enteraríamos que era el mismo destructor que terminamos atacando nosotros. Pero a la salida ellos fueron interceptados por Harrier, que estaban arriba como patrulla aérea de combate, que los esperaron, que terminaron el ataque, se les pusieron en la cola y los fueron derribando. ¿Esos fueron los pilotos que murieron? El teniente Márquez, que nosotros recordamos como el Loro Márquez, fue el que perdió la vida, y el capitán Filippi y el teniente Arca se eyectaron y después fueron recuperados. Nuestro líder, que era el teniente Rotor, sublíder, o sea, la cabeza de los tres que seguíamos, dice, cuando todos nos dimos cuenta de lo que pasaba, dice: yo voy a entrar, ¿están conmigo? Y por turno le fuimos contestando que sí. Así que entramos y terminamos atacando en la bahía de Ruiz Puente, en el estrecho de San Carlos, al destructor Arden, y como resultado de ese ataque tuve la suerte que una de mis bombas conectara y lo hundiera. Ustedes eran una escuadrilla extraordinaria, eran conocidos por realizar maniobras y vuelos rasantes para evitar la detección de los radares del enemigo. ¿Cómo lo realizaban? Nosotros sabíamos que negarle al enemigo la información de nuestra presencia hasta último momento era crítico. Y estar debajo de su lóbulo radar, de detección radar, que es la que asignan los sistemas de armas, era también crítico. Entonces no nos quedaba más remedio que volar pegados al agua, hacer las aproximaciones a la zona pegados al agua, y estamos entrenados para eso. ¿Tenés alguna vez pesadillas o recuerdos que te afecten el sueño relacionados con la guerra de Malvinas? No soy de los que los golpeó, digamos, la guerra duramente. Quizás un poco porque el aviador es un poco más aséptico que el infante, por ejemplo, ¿no? El aviador no ve sangre, el aviador ve explosiones, ve munición trazante, pasa cerca de uno, pero no ve el destrozo que genera. El destrozo que genera no lo ve el piloto. O sea, ¿Cómo te recibió la gente cuando volviste, tu familia y la sociedad en general? La sociedad, los pilotos de combate, nos recibió muy bien, desde un principio. Así que hemos tenido el total apoyo de la sociedad argentina desde el minuto uno. Y eso para nosotros fue muy bueno. Muy duro por la falta de... por el sentimiento de desmalvinización que se trató de imponer desde el comienzo. O sea, por la falta de reconocimiento, y sobre todo nosotros lo veíamos en los soldados. Nosotros regresamos y digo nosotros, las Fuerzas Armadas. Yo me asocio. O sea, yo creo que la sociedad ha sido muy, en los últimos años, ha sido muy grato reconocer, y nos distingue a los pilotos fundamentalmente. Y yo espero que en algún momento, esperamos todos, ese mismo análisis retrospectivo y esa misma valoración se extienda al resto de las fuerzas, porque hay muchas experiencias de ejército en tierra que son valorables y que son destacables. ¿Qué aprendiste en la guerra de Malvinas? Que a pesar de la disparidad, a pesar de las dificultades, de las circunstancias negativas,
un equipo motivado, entrenado y bien liderado puede dar el máximo de su capacidad. ¿Crees que como sociedad podemos aprender de algo tan dramático como fue la Guerra de Malvinas? Para mí, como sociedad, lo más importante creo que es fortalecer la confianza. Fortalecer entre nosotros la confianza. Para eso creo que hay que tener valores. O sea que lo primero, lo que deberíamos pensar es, si perdimos valores, los tenemos que recuperar. Y tienen que ser valores compartidos por todos. Me parece que tenemos que ser íntegros, antes que nada. Nos desempeñemos en el lugar que sea de la sociedad. Y eso, a partir de ahí, recién generar confianza. O sea, confiar entre nosotros, porque solamente a partir de la confianza es que vamos a volver a unirnos los argentinos y a conformar equipos como el que nosotros, como la experiencia que nosotros vivimos en Malvinas en la tercera de ataque. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando volvés a pensar en la Guerra de Malvinas, en que han pasado ya 33 años? Fue una gesta importante, fue importante para mí haber participado en ella. Creo que hicimos todo lo que debíamos hacer y me gustaría ver que el país como país progresara lo suficiente para que un día las Malvinas pidieran formar parte de la Argentina. ¿Qué es la paz para vos? La paz es estar bien con la sociedad, estar bien con la familia, estar bien con los hijos, con los nietos. Es lo que debemos disfrutar, es lo que nunca debemos perder y es el marco de la realización de todas nuestras aspiraciones como ciudadanos. La paz creo que es vivir todos en confianza y de una manera justa. Creo que esa es la definición, la mejor definición de paz que yo tengo para este momento. Jamás hubo una guerra buena o una paz mala. Benjamin Franklin. Personal Empresas. Personal. Cada empresa es un mundo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Galeno. Siempre pensando en vos. Premio Maceta. Tranquilidad para un buen viaje. Una empresa del Grupo OMI.